Más de 74.000 nuevos hogares maulinos recibirán el beneficio del aporte familiar permanente. Joana Gutiérrez, madre de tres hijos, expresó su gratitud por el adelanto del pago, lo que le permitirá comprar útiles escolares y ropa para sus hijos. Con ello, hoy día, con estos cuatro aportes que recibe Joana, le permitió comprar todos los útiles escolares de sus dos hijos. Nos contaba también lo orgullosa que está de ellos, como uno de ellos es presidente del centro de estudiantes en la escuela 1, en el liceo 1. Entonces también nos llena de alegría poder compartir este espacio. Estuvimos tomando desayuno con ella. Ella nos contó muchas cosas y de verdad, en este territorio, en este lugar, una historia como la de Joana nos llena de energía. Nos llena también de saber que estamos cumpliendo con el compromiso del presidente Gabriel Boric y cada una de sus etapas. Este bono es muy importante para el país. Más de 1.400.000 personas reciben el aporte familiar permanente. Hoy día estamos acompañando, ¿verdad?, a Joana, que es beneficiaria del aporte familiar permanente. Ella tiene tres cargas, ¿verdad?, más ella. En total, el IPS está pagando, ¿verdad?, 240 y tantos mil pesos. Es un aporte que viene en beneficio principalmente a que este mes, que es complejo sobre todo para la mamita, ella es jefa de hogar, ¿verdad? Por lo tanto, este beneficio es importante. En el Maule están pronosticados pagar una proyección, ha hecho el IPS, de 30.000 y tanto familias que van a recibir este aporte, ¿verdad? Son cerca de 74.000 el número de beneficios que vamos a entregar, porque cada familia tiene aproximadamente dos o tres cargas. Es un aporte que permite afrontar los gastos de marzo, que normalmente son altos. Son 61.738 pesos los que se cancelan por este aporte de familias permanentes. En esta segunda nómina son más de 30.000 familias las que se benefician acá en el Maule, y que se suma también a otros beneficios que ellos reciben en forma permanente. Son las personas de más bajo ingreso quienes reciben este bono. Como muy bien lo ha dicho la Seremi del Trabajo, no es un beneficio al que se postule, es un beneficio automático que se entrega de acuerdo a las bases que mantiene el Estado, ¿cierto? Y a ellos se les asigna este beneficio. Las cifras muchas veces no permiten ver la dimensión humana. Escuchemos a una de las beneficiadas. El aporte familiar permanente sí me sirvió de mucho, porque prácticamente me sirvió para comprar el tema de los útiles escolares, la ropa, ya que los momentos están muy difíciles, y de verdad que sirvió demasiado el aporte, sobre todo a mí y a mi familia, o sea que son mis hijos. ¿El primer año que recibes este aporte? No, llevo muchos años recibiendo el aporte, pero este año lo recibí adelantado. Este es un apoyo que se entrega de manera automática y ha ayudado a costear gastos escolares desde hace casi 10 años. En esta oportunidad, el aporte es de 61.793 pesos por carga familiar. Si usted no recibe el beneficio, puede consultar en el sitio web.